has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros Darkest Dungeon, el nuevo juego independiente que ha salido en Steam de Red Hook Games y que tras un tiempo en el Early Access de Steam, pues ya por fin ha salido, se ha lanzado como juego completo y es una de las primeras, no vamos a decir sorpresa, porque ya con el Early Access se iba viendo que el juego apuntaba maneras y tenía muy buena pinta, pero sí que es uno de los primeros grandes juegos que nos han llegado este año. Y bueno, como podéis ver, aquí ahora mismo estoy en el pueblo, estoy gestionando todo lo relacionado con mis personajes, que es lo que hacemos en este pueblo. Por ejemplo, antes estaba mirando de reclutar nuevos mercenarios. Aquí ahora mismo pues estoy mirando el carro de la nómada, que aquí puedo comprar nuevos artefactos y avalorios para mis personajes con los que equiparlos. Y bueno, esto que estáis viendo ahora es que puedo mejorarlo. Me veis que me piden unos materiales concretos, si los tengo, pues puedo mejorar cualquiera de los establecimientos. Como veis, aquí en el sanatorio, lo mismo. Aquí, pues en este sitio nos sirve también para eliminar lo que son las peculiaridades, las aflicciones más graves de nuestros personajes, que es algo que más explicaré un poquito más adelante. Pero prácticamente, para que os hagáis una idea, es que los personajes pueden pillar algunas filias o algunas fobias y pueden coger todo tipo de trastornos mentales, ya sean positivos o negativos, y ahí pues podemos curar los más graves. Pues estamos aquí en el gremio, que como veis nos sirve para modificar las habilidades, mejorar y aprender las habilidades de nuestros personajes. Evidentemente los tendremos que subir de nivel para llegar a las más avanzadas, pero al mismo tiempo también tenemos que mejorar el gremio para que nos dejen enseñarles a nuestros personajes las habilidades más avanzadas. Todo esto realmente lo que trae es un tira y afloja con lo que es la gestión de nuestro dinero y de nuestros recursos. Tenemos que estar todo el rato calculando al milímetro en qué gastar nuestro dinero, en qué mejoras queremos invertir, si a lo mejor queremos ahorrar y no gastar aquí para luego, por ejemplo, mejorar ahora el herrero, que esto nos permite mejorar las armas y las armaduras. Y yo al menos estoy intentando darle, al principio le intenté dar un poco de prioridad a esto. Esto estáis viendo ahora es de mis primeras partidas. Y mejorándolo, pues son mejoras que se notan mucho, o sea, es decir, mejorar una espada, la espada de un guerrero o la armadura para que aguanten mejor los daños es algo que luego lo vais a notar muchísimo, no es especialmente caro tampoco, ¿no? Además podéis mejorar incluso el herrero para hacer que
los gastos de mejora sean más baratos. Ya digo, es todo. Hay que echarle mucho tiempo, pensar muchísimo todos nuestros pasos y ver qué queremos, cómo queremos gestionar todos nuestros recursos. Porque si vamos aquí mejorando cosas a lo loco y gastando el dinero sin ton ni son, no vamos a llegar muy lejos y vamos a perder muchos personajes y lo vamos a pasar bastante mal. Bueno, aquí esto, en el campamento, ahí podéis aprender mejoras de los personajes, además de las habilidades de combate, tienen otras habilidades que podréis usar cuando acampéis. Solamente se acampan en las rutas más largas, las más cortas no hay acampadas. Bueno, aquí estamos en la abadía, que sirven para mejorar el estado mental de nuestros personajes. Y como veis, aquí están las peculiaridades de las que os hablaba antes. Pueden ser positivas o negativas, y por ejemplo, he intentado que mi personaje ponerlo en alguna de las actividades que hay para que se recupere, pero no puedo porque hay un personaje que suele estar ahí, siempre ocupa un espacio de todos los sitios en los que se puede recuperar esfuerzo, que se llama así, esfuerzo mental. Y ahora mismo pues tengo un montón de personajes con miedo a Dios, que es una aflicción que lo que hace es que la única forma de recuperar esfuerzo mental sea rezando a Dios. Y justo está ahora mismo el personaje en el sitio donde la actividad para rezar y no los puedo poner a la mitad. Como estáis viendo, pues hay distintos tipos de aflicciones y además está la... Todas las peculiaridades van ocurriendo a medida que jugáis. O sea, no creáis que reclutáis el personaje y ya viene con todo eso de serie. Viene con una o dos. Y a medida que juguéis, pues dependiendo de lo que se vayan encontrando, lo que vayan viendo, lo que vaya pasando dentro de las mazmorras que iréis explorando, pues cogerán unas peculiaridades u otras. Incluso cuando estéis fuera, a lo mejor podéis dejar a un personaje el burdel y a lo mejor sale una peculiaridad cuando volvéis de la mazmorra en la que ese personaje pues le ha cogido el gustillo al burdel y hace que su recuperación de esfuerzo mental sea mayor cuando lo pongáis en un burdel o al contrario, que un personaje a lo mejor se haga adicto al juego cuando lo pongáis en la casa de juegos a apostar y tengáis muchas posibilidades de que empiece a gastar dinero sin ton ni son como lo volváis a poner ahí. Ya digo, es un juego muy... que no para de evolucionar con tus personajes y siempre te está obligando a cambiar el chip y adaptarte a todo lo que está ocurriendo y al mismo tiempo intentando evitar que pasen esas cosas. Bueno, una vez ya hayamos gestionado todo lo que teníamos que hacer con los personajes, tenemos aquí la pantalla de selección de mazmorra, que como veis hay distintas regiones y, con sus distintas rutas y sus distintos niveles recomendados. Os queréis meter en una mazmorra de demasiado nivel, veréis a los propios personajes que os pedirán por favor que no los metas ahí, que eso es un suicidio, y ese tipo de detallitos que más o menos te dicen de cuidado, sigue subiendo de nivel, sigue entrenando y sigue mejorando. Cuando completéis todas suficientes misiones dentro de una misma zona, pues os darán acceso a enfrentaros al jefe de la misma. Además, como veis, cada una tiene sus objetivos, por ejemplo, completar el 100% de las batallas de salas. O puede ser explorar tantas salas distintas, hacer no sé qué cosa. Hay diferentes objetivos. Y también cada misión se genera aleatoriamente. La mazmorra a la que nos metemos también se genera aleatoriamente. Por lo que conviene ir bien preparado y también intentar buscar las recompensas. Por ejemplo, si estamos intentando mejorar algo en concreto, pues coger una recompensa que nos dé los materiales para mejorar el edificio que queremos potenciar. Y bueno, antes de la mazmorra, una vez ya nos hemos decidido, pues como veis aquí, tenemos que comprar los suministros, por lo que no conviene dejarse todo el dinero en el pueblo y dejar una cantidad suficiente de dinero para luego gastarla aquí. En comprarte unos suministros, porque como no compréis comida para cuando los personajes necesiten comer, o palas para quitaros obstáculos que os encontréis, o incluso antorchas para que no se vaya apagando la luz, que aquí a medida que avanzáis la luz de vuestra antorcha, que está ahí arriba, se irá apagando, tendréis más penalizadores. Entonces pues intentad siempre dejar una cantidad justa de dinero para poder avanzar.
Bueno, como veis, aquí estamos ya dentro de la mazmorra. Y estas se dividen como en dos estancias: los pasillos que conectan las distintas salas y las propias salas en sí. En las salas, pues podemos encontrar un poco de todo: un combate, un cofre, un sitio que nos muestre los peligros que nos vamos a encontrar en otras salas, etcétera. Mientras que en los pasillos, pues tenemos que ir avanzando y puede pasar, como acabáis de ver, aquí me ha salido un combate aleatorio. O podemos encontrarnos distintos objetos que inspeccionar o recompensas. Suelen ser los momentos más peligrosos cuando estamos en los pasillos. Bueno, aquí estamos ya en viendo lo que es el sistema de combate. Como veis, es un sistema de combates por turno, muy sencillito de entender. Los turnos se van sucediendo automáticamente dependiendo de la velocidad de los personajes, por lo que aquí no vais a seleccionar vosotros el orden ni vais a dar todas las órdenes del tirón y luego ver el turno cómo se desarrolla, no. Aquí cuando le toca a vuestro personaje, le seleccionáis cualquiera de los cuatro ataques que hayáis puesto. Digo cuatro porque podéis tener más, pero equipados en una mazmorra solo podéis tener cuatro. Eso es algo importante que lo valoréis también según la formación en la que queráis que vaya. Como veis, están en una línea de 4, dependiendo de si está, dependiendo de dónde estén dentro de esa línea de 4, tendrán acceso a ciertas habilidades y podrán, y al mismo tiempo hay habilidades que solamente pueden llegar a ciertos a determinados enemigos dependiendo de su posición. Hay a lo mejor alguno que solamente pueda atacar a los dos por detrás, mientras que otro a lo mejor solamente puede atacar a los dos por delante. Otros que además conectan ataques para hacerlos de área. Hay muchísimas habilidades distintas, además no todas son de ataque. Hay algunas que sirven para potenciar, para ganar mejoras, para aturdir, para infligir cambios de estado, como un desangramiento, etcétera. Hay un montón de variables y cosas que tenéis que tener en cuenta, porque de ello va a depender que sobreviváis. Además, el juego da muchísima información sobre números, datos, como estáis viendo, tanto de las habilidades, incluso cuando las vais a seleccionar para atacar. Si os fijáis, abajo a la derecha, ¿veis? Ahí me aparecen los porcentajes de la probabilidad de crítico, la probabilidad de impacto, el daño, el rango de daño que puedo hacer, las posibilidades que tiene de defenderse. También puedo ver las habilidades que tienen los enemigos, sus estadísticas. Vamos, el juego da un montón de información porque es algo importante para que siempre estemos valorando cuál va a ser el movimiento correcto. Si te digo, vamos atacando aquí al Tonison, este enemigo parece más fuerte, mejor me lo quito primero de en medio. Pues a lo mejor, si empiezas a mirar daños, estás viendo que vas a tardar más en matar ese y quizás puedas tardar mucho menos en quitarte a dos o tres enemigos. Ya son dos o tres enemigos que no te están pegando y luego ya al otro te lo quitas un poco más, te lo quitas con más calma y no tan presionado. Aquí hemos llegado a otra sala y tenemos otro combate. Como veis aquí, mi objetivo es completar el 100% de las batallas de salas. Como digo, en las salas te puedes encontrar batallas, te puedes encontrar tesoros, te puedes encontrar prácticamente de todo. Aquí pues en esta sala me ha salido combate, lo cual me viene bien porque es precisamente el objetivo que estoy... Es precisamente la misión que tengo ahora mismo seleccionada. Como veis, ahí he realizado un ataque de área para golpear a varios. También hay que tener otro detallito en cuenta, y es el hecho de que suele ocurrir que cuando matáis a un enemigo, estos suelen dejar su cadáver, lo que suele entorpecer, porque por ejemplo, si los personajes de la vanguardia que tenéis tienen habilidades de ataque o sus habilidades más potentes solamente llegan a los dos primeros miembros de la línea enemiga, si dejan sus cadáveres ahí, vais a tener que quitaros de en medio esos cadáveres si queréis llegar hasta el final. También existen ciertas habilidades y ciertas formas de hacer que o quitarte de en medio esos cadáveres del tirón o incluso que no dejen cadáver. Por ejemplo, si un enemigo se muere por desangramiento o por un golpe crítico, pues no dejará el cadáver, ¿veis? Ahí acaba de dejar un cadáver este enemigo, pero el anterior que había matado, como lo rematé con un crítico, pues no lo dejó. Como veis, además, el alcance de las habilidades se muestra muy claramente cuando estoy seleccionando las habilidades. Aparecen cuatro puntitos a la derecha, como en amarillo, y más o menos ahí pues indican
indican las posiciones en las que tiene que estar el personaje para que realice ese ataque que quiero hacer. Y los puntitos rojos indican los personajes de enemigos a los que puede llegar ese ataque. Como veis, es muy fácil de entender todo, da un montón de información y siempre tenemos todas las herramientas para valorar y juzgar con tranquilidad y criterio qué es lo que queremos hacer. Ay, pues mira, he tenido suerte y directamente he cumplido ya la misión. Y eso que me quito de en medio, así que puedo volver ya. Porque ya os aviso que estar mucho tiempo dentro de una mazmorra es de todo menos recomendable y bastante contraproducente, ya que os exponéis a que el esfuerzo mental de los personajes suba mucho y puedan conseguir muchas peculiaridades, la mayoría negativas. Y al final de la misión también nos indican, tras esa misión, qué es lo que ha pasado con los personajes, que pues estáis viendo las distintas peculiaridades que han tenido. Y mira, tengo otro por ahí con miedo a Dios. Pero bueno, también existen peculiaridades positivas, así que en cierto sentido compensa. Y esto también lo que consigue es que aunque tengáis dos personajes de una misma clase, sean totalmente diferentes por esas peculiaridades que tienen. Uno a lo mejor le tiene miedo a los humanos y otro a lo mejor es muy fuerte contra los humanos. Puede pasar de todo. Bueno, como veis, aquí están todos los objetivos que hay que cumplir en el juego. Y como veis, pocos no son precisamente. Y hay para horas y horas de charle y pasarlo bastante mal. Bueno, como dije aquí antes, pues mira, a uno que dejé en la taberna acaba de pillar la peculiaridad de mal jugador. Otro ahora se mueve lentamente porque se ha emborrachado demasiado. Pues lo que digo, puede pasar de todo, así que también hay que tener un poco de cuidado de dónde los queremos dejar descansando para que se recuperen. Al mismo tiempo, incluso dejándolos haciendo una actividad concreta, pueden recuperarse y curarse de una peculiaridad negativa que tuvieran sin necesidad de ir al médico a curársela. Que además eso sale bastante caro, curar las peculiaridades, especialmente las negativas. Y bueno, todo esto tan del estrés, aparte de que hace el juego divertidísimo, porque siempre estás ahí con cuidado a ver qué pasa y qué no, porque el esfuerzo mental te puede subir de muchísimas formas distintas, recibiendo golpes, viendo una visión horrorosa, cayendo en una trampa, prácticamente casi cualquier cosa te va a subir, incluso estando a oscuras porque la luz apaga un poco, o simplemente por estar explorando un sitio demasiado chungo, ya los personajes van a ir pillándole respeto a todo a lo que van viendo y su esfuerzo mental va a ir subiendo. Por lo que precisamente vais a estar todo el rato ahí como con la tensión de a ver qué me voy a encontrar, a ver qué me van a hacer, cómo puedo contrarrestar esto, cómo puedo reducir el esfuerzo mental de los personajes. Y al mismo tiempo también os va a animar a que tengáis muchos personajes distintos para formar muchos grupos diferentes, para que los más afectados puedan descansar en la ciudad mientras el otro equipo lo mandáis a la siguiente mazmorra, porque siempre tiene que pasar una tenéis que jugar una mazmorra antes de poder volver a la ciudad y que los efectos de curación sobre los personajes y de alivio se hayan tenido efecto. Suerte yo antes, pues como habéis visto la mazmorra ha sido rapidísima. No ha durado demasiado. Así que el esfuerzo mental de mis personajes no ha subido demasiado. Sobre todo ahora que tengo el problema de que tengo tantos personajes con miedo a Dios que lo único que pueden hacer es recuperarse rezando. Así que los tengo que poner uno a uno. Esto me va a dar problemillas. Vamos a mejorar este arma. Todavía no tengo aquí para mejorar la forja de armaduras. Así que vamos a hacer una misión, a ser posible. Y bueno, aquí pues también hay que estar todo el rato valorando qué habilidades les queréis poner, cuáles no. Pero bueno, vamos a otra mazmorra. ¿Veis? Lo que os comenté antes, por ejemplo, esa mazmorra es de nivel 6 y ya están los personajes aquí llorándome de que no quieren ir allí. Que es un suicidio como mínimo. Tampoco tengo demasiado nivel con estos personajes. Esto también es otra cosa, vais a ir subiendo muy poco a poco.
porque claro, entre que vais a tener unos personajes descansando y a los otros yendo, pues vais a jugar muchísimas mazmorras, pero muchísimas, y poco a poco los iréis mejorando. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que si un personaje muere, lo perderéis para siempre. Que es... ahí os vais a tener que estrujar mucho la cabeza para que eso no ocurra, porque vamos, lo peor que os puede pasar es perder a un personaje que lo teníais más o menos subido, bien equipado, con las habilidades entrenadas, porque os supondrá un duro revés de coger a otro personaje y poner a entrenarlo y a volverte a preparar e intentar que las cosas salgan mejor la próxima vez. Por lo que, ya digo, es un juego que hay que jugar con muchísima cabeza. Os va a frustrar bastante en algunos momentos porque os van a hacer todo tipo de perrerías que no os vais a ver venir, ataques sorpresa, enemigos durísimos, una visión, ir a coger un cofre y de repente que aparezca algo y os suba a todos el esfuerzo mental por las nubes, una trampa que os ponga un estado alterado justo en el momento que ya no teníais el objeto para recuperaros de él. Ya os digo, os van a hacer prácticamente de todo, pero al mismo tiempo no resulta un juego injusto. Es desafiante, difícil, sí, pero no es un juego injusto para nada. Ya digo, da tantísima información que deja gestionarte todo tan bien, y al final la sensación que tienes es que si te han matado un personaje es porque no has realizado la acción correcta en el momento adecuado, o porque directamente os habéis metido en un sitio en el que no estabais preparados con esos personajes, o que habéis hecho un mal grupo, que no estaba bien equilibrado, ¿veis? Aquí acabo de encontrarme con una trampa por ir a inspeccionar demasiado. Y de paso tenemos aquí un combate. Como veis, hay enemigos que a lo mejor te hacen ataques mágicos, como este que me acaban de hacer, que daño te hacen poco, pero el esfuerzo mental te lo suben por las nubes. Por suerte también, mientras más vayáis subiendo de nivel, los personajes también se van haciendo más resistentes a estos horrores, por decirlos así, que nos vamos encontrando. Así que no suben tanto el esfuerzo, incluso pueden resistir el que les suban el esfuerzo con mayor eficacia. Pero claro, también esto también es normal porque las mazmorras más complicadas y más adelante son con rutas largas. Son rutas en las que estaréis mucho tiempo dentro de una mazmorra y en las que ahí puede pasar de todo. Como veis, pues ahora mismo no puedo llegar hasta el tercer enemigo con la habilidad cuerpo a cuerpo de este personaje porque han dejado los cadáveres. Pero bueno, también tengo otras que son a distancia, que para este caso me van a venir muy bien. Luego, claro, aquí también como... bueno, acabo de caer en una trampa. Por suerte, ¿veis? No solo me ha hecho daño, sino que me ha subido el esfuerzo un montón y encima casi me deja un sangrado, pero por suerte el personaje lo ha resistido. Bueno, como veis, en el mapa seleccionamos la siguiente sala a la que queremos ir y avanzamos por el pasillo. El juego es prácticamente, en lo que es la exploración de mazmorras, es todo el rato igual. Aquí acaba de pillar una peculiaridad a este personaje por mirar más de la cuenta. Al menos aquí esto ha ido bien y algo de dinero. Claro, eso que habéis estado viendo es precisamente una de las cosas que también hace muy divertido el juego. Ya lo he dicho varias veces que lo del esfuerzo es uno de los mejores aciertos que tiene, porque además es que ya no es una mazmorra la que vayas buscando todo tipo de recompensas. Es que encontrarte algo que te puede dar una recompensa, nunca tienes claro si deberías de tocarlo, como en los libros de Cthulhu, o bueno, de Lovecraft, con todos los mitos de Cthulhu y toda la mitología que creó este escritor. El juego está totalmente inspirado en ello, vamos, ya lo estáis viendo. Precisamente toda esta mecánica del esfuerzo está un poco basado como en la cordura. Siempre y nunca vais a tener claro si deberíais de mirar algo, de tocarlo, mejor dejarlo ahí, no saber nada. Por ejemplo, este libro, lo miramos, mi héroe ha leído un pasaje inquietante, pero bueno, podría haber sido peor, podría haber sido uno que me hubiera dejado varios trastornos o me hubiera subido un montón el esfuerzo, aunque también me podría haber encontrado una recompensa. Entonces siempre vais a estar ahí con eso de ¿debo o no debo?
Le da un toquecillo muy especial al juego, le da mucha tensión y además hace que en los combates pueda pasar de todo y que realmente el juego sea muy divertido. A pesar de que es todo el rato lo mismo, que quizás sea su mayor problema, llega a hacerse un poco cansino en algunos momentos cuando lleváis mucho rato jugando, pero al mismo tiempo siempre tienes ganas de seguir jugando. Es tan bueno que se vuelve súper adictivo. Pero claro, es eso, tienes la sensación muchas veces de que siempre estás haciendo lo mismo. Además, la variedad de enemigos no es especialmente alta, por lo que hay veces en las que tienes la sensación de estar jugando los mismos combates una y otra vez. Pero bueno, son tantas variables y tantas cosillas que tienes que tener en cuenta. Es tan tenso, tan desafiante. Pueden pasar tantas cosas que siempre tienes el gusanillo de ir de una partida más, una partida más, y una mazmorra más, y una mazmorra más. Y sobre todo, cuando empiezan a salirte bien, más o menos bien las cosas, se deja una sensación muy satisfactoria de que lo has hecho bien, de que te lo has trabajado, de que has llegado hasta el final, de que te has cargado a tal jefe, de que tus personajes están haciéndose más fuertes. Ya digo, es muy, muy, muy adictivo, muy absorbente y de lo mejorcito que ha salido este primer mes del 2016. Bueno, aquí mi esfuerzo ha llegado a 100 con este personaje, pero como veis, su determinación ha sido puesta a prueba, pero ha salido al paso bien. Entonces, digamos que al poner su determinación a prueba, ese personaje lo que ha hecho es que su resolución sea mucho más fuerte. Entonces ha conseguido entrar como en un modo heroico, ha inspirado a todo el grupo, les ha bajado el esfuerzo, ha bajado su propio esfuerzo un montón y encima se ha vuelto ahora mismo muy resistente a cualquier tipo de esfuerzo, de daño de esfuerzo, por decirlo así, que pueda recibir. Pero claro, al mismo tiempo, si su resolución no se hubiera redoblado, habría pasado lo contrario, habría caído en la desesperación y habría sido víctima de algún tipo de aflicción que me podría complicar muchísimo las cosas, como que se ponga a atacar a mis aliados, que rechace las curas, que pierda el control directamente de él y haga lo que le dé la gana. Puede pasar prácticamente de todo como eso no salga bien. Así que intenta siempre evitar llegar a 100 de esfuerzo, porque generalmente las cosas no van a salir tan bien como me acaban de salir aquí. Y es más, si encima las cosas no salen bien, la resolución, el esfuerzo seguirá subiendo. Y si llega a 200, el corazón del personaje no lo llega a soportar y quedará víctima de un infarto. Entonces perderéis al personaje como la barra de esfuerzo o se vuelva a rellenar. Por lo que es otra cosa por la que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Bueno, aquí porque estoy más o menos en lo que son las primeras mazmorras del juego, pero más adelante, cuando empezáis a encontraros a enemigos realmente poderosos, los jefes y tal, vais a ver cómo el esfuerzo, incluso con personajes con niveles altos y resistentes por peculiaridades a ciertos tipos de enemigos y de ataques, os va a subir a toda velocidad. Así que mucho cuidado. Al mismo tiempo también existen muchos tipos de enemigos distintos, con aparte de lo que son las propias habilidades y demás, también pueden tener estadísticas distintas. Por ejemplo, os podéis encontrar con un enemigo súper resistente al daño, con muchísima armadura, a la que apenas le hagáis daño, pero por ejemplo, el daño de sangrado no tiene en cuenta ese bonificador de armadura. Entonces, si empezáis a aplicarle daño de sangrado y otros tipos de estados alterados, pues podéis bajarle a toda velocidad. Por eso siempre es muy importante tener un grupo bien equilibrado en todos los sentidos. No solamente llevéis ahí a los más fuertes, intentad que se compenetren bien los unos a los otros y puedan compenetrarse bien y suplir las carencias de unos de otros. Y bueno, aquí acabo de tener muy mala suerte. Como habéis visto, he llegado hasta aquí. Pero esa no era la última batalla de esta mazmorra, por lo que me toca retroceder hasta el principio y tomar la otra ruta que no cogí al principio. Aquí toda la buena suerte que tuve en la anterior mazmorra, pues no la he tenido. Y esto, pues, al tener que recorrer todo esto, me expone
a más peligros, a más trampas y a más de todo, y encima me obliga a tener un poco más... Probablemente me obligue a tener que gastar más raciones de comida, más antorchas, etc. Ya digo, la antorcha, mientras más luz, mejor, porque si no vais a empezar a tener penalizadores y van a poder pasar muchas cosas bastante negativas. Bueno, no me arriesgo ya con los libros. Voy directo. Esto empieza a alargarse demasiado. Y me estoy quedando aquí sin algunos recursos. En un combate. A ver si con suerte esté el último. Bueno. Acabéis de verlo, un ataque sorpresa y me han destrozado la formación entera. Ahora los personajes están en todas las posiciones en las que no puedo hacer prácticamente nada. Así que poco a poco voy a tener que intentar volver a mi formación original. O al menos poner a algunos personajes en una en la que puedan hacer sus ataques y sus habilidades. El problema de cambiar la posición es que pierdes un turno haciéndolo y no siempre lo vas a poder hacer con todos. A lo mejor un personaje solamente puede cambiar con el que tiene atrás y delante, pero otro a lo mejor puede incluso hacer un cambio de dos casillas. Entonces volver, cuando os pasen estos ataques sorpresa lo vais a pasar, o sea, yo al menos lo paso muy mal en este momento. Por ejemplo, todos los ataques que tengo con este personaje, que son generalmente de apoyo y para curar, pues todos tienen, para todos tienen que estar en la última o en la penúltima posición del grupo. Así que vamos a intentar llevarla hasta atrás y vamos a intentar llevar a nuestros guerreros hasta adelante. ¿Cómo es? Este personaje solo puede moverse de una casilla en una casilla. Pero bueno, no me conviene tanto moverlo ahora como realizar un ataque e intentar debilitar a estos para quitarme a otros de en medio. Bueno, pues aquí lo que acabáis de ver. No ha salido bien de la prueba de determinación y ha caído presa de la desesperación. Pero bueno, podría haber caído presa de algo muchísimo peor. Así que vamos a intentar terminar esto lo antes posible para poder llevarla a curarse. También me he quedado sin vendas para curarme la hemorragia que le han hecho a este personaje. Y al menos lo tenemos en una posición desde la que puede curar. Ya tengo prácticamente al grupo en sus puestos. A excepción de los dos primeros. Recibir daños críticos también sube muchísimo el esfuerzo, pero al mismo tiempo si hacéis vosotros los daños críticos y elimináis enemigos, os bajará. Ya digo, es pensad un poco todo como qué es lo que os haría, qué es lo que os estresaría ver a vosotros y os afectaría, y qué es lo que os daría moral. Por ejemplo, he dejado que ese personaje se muriera por desangramiento y así no he dejado el cadáver, porque no están las cosas lo suficientemente bien como para tener que estar limpiando cadáveres. Y bueno, ya más o menos para terminar, el comentar también lo que habéis estado viendo durante todo el vídeo, su apartado gráfico, que es realmente bueno, sobre todo por lo que es su diseño artístico, que es una auténtica pasada. Está muy bien hecho, realmente transmite muy bien la atmósfera y la sensación de estar explorando mazmorras así con una ambientación retorcida y oscura. El diseño de personajes y enemigos es realmente bueno. A mí me encanta. Quizás las animaciones podrían ser un poco mejores, que como veis es directamente como animaciones hay bien pocas, pero vamos, por lo general a nivel gráfico es bastante bueno, ¿eh? Aquí hemos terminado ya la mazmorra. Vamos a ver lo que hay aquí y bueno, pues nos vamos de aquí, que ya iba tocando.
Bueno, esto es todo lo que es Darkest Dungeon. Como veis, es un juego muy divertido, muy recomendable. Y que si estáis bien mentalizados de que os vais a enfrentar a un reto difícil, desafiante, y que vais a necesitar paciencia y que no os frustre demasiado, os vais a enganchar una auténtica barbaridad y le vais a pasar horas y horas de muchísima diversión frente a vuestro monitor. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya quedado bastante claro qué es lo que ofrece este juego, que como ya digo, muy recomendable y bastante bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!